Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, que hemos visto, se ha hablado acerca de la ley de causa y efecto, también se ha hablado acerca del sufrimiento, de cómo en realidad nosotros mismos somos los que estamos creando el sufrimiento, que no es que esté el sufrimiento así, por sí mismo, existiendo por su propio verdaderamente sino que nosotros lo estamos creando y todavía nos falta hablar más acerca de la toma de refugio pero si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer La verdad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar no tengo ni lo que va a pasar no tengo ni lo que va a pasar no tengo lo que Estuvimos hablando de la ley de causa y efecto, de cómo mm, las acciones virtuosas traen como resultado el bienestar, la felicidad, y las acciones no virtuosas traen un resultado desagradable, y cómo la necesidad entonces de, si estamos en busca de ese bienestar, ir creando acciones virtuosas de cuerpo, palabra y mente. Uh -huh. sí. A mí me surgió una duda mientras ibas hablando sobre. Cuando mencionabas que un pensamiento, una acción o un, bueno, un, algo que hagamos negativo genera más consecuencias negativas que nuestras acciones virtuosas. Ajá. Eh, entonces un poco lo que pensaba es es, es así realmente, o sea, eh, es mucho más poderoso por ahí tener no sé, un pensamiento negativo que hacer un una gran acción virtuosa, digamos que es en, en cantidad estaría compensado, como que uno con un pequeño pensamiento ya arruina. Uh -huh. ¿Entiendes? ¿Qué que la que vas pues yo resta. Y ya la sentido, ngā sō gēwā mēpā sōgi yore sā. Āne kānre tū gēwā, gēwā tī chēnbō chīk sō sā. Āne tī tī mī gēwā chūnchūn chīk chēnā tā, ngā sō gēwā mām pō mēpā sōgi yore pēs. Kānre tū sā. Gēwā kānre tū sā. Chīk tā gēwē gī tā mī gēwē ñēnbō chīk yore pā. Tā kā nā shīn gī, gēwā gī, nīpā tī En general, la vir, el, lo contrario a la virtud o el, an, el antídoto contra la virtud son las acciones no virtuosas. Y del mismo modo, lo contrario a lo no virtuoso o el antídoto ante lo no virtuoso es lo virtuoso. <laughs> uh -huh. Entonces, las acciones virtuosas son, eh, por naturaleza, son el antídoto contra las no virtuosas. Y por lo tanto, las acciones no virtuosas dañan a las virtuosas. Es decir, no van juntas, en el momento que se presenta una está haciendo daño a la otra contrarias esa uh, y en cuanto a, la, a lo que has preguntado en realidad nuestros engaños o emociones aflictivas son tan fuertes que por eso es que hacen tanto daño a las acciones virtuosas de Nyamu ndi zhuri dhari dhari nirvashukchumu yimbaddi dhan dhari dhan tsogatdi dhiruwa dha. Ranchenzhen dhang dhan dhari dhi Ranchenzhen dhang dhiruwa. Timu. Madibha. Khoni ghi ghen jhane dhi mihsia maashia bachhane. Sema dhan karakar legi yabhata

a la ignorancia, al oscurecimiento de la ignorancia, lo que nos está impidiendo desarrollar ese conocimiento, lo que nos impide conocer, son lo que nos están creando las condiciones para que esa emoción aflictiva tome tanta fuerza. Entonces, en realidad, es nuestra propia mente la que le está dando fuerza, es nuestra propia mente la que está ayudando a que esas emociones negativas sean tan fuertes o tengan tanto poder. so de dee, dee de de do ngal ngaz de da xin gu yo da y eso nosotros tenemos un día un xin gu de ge wa yang xin gu yo mo xin gu yo da mo ma xin gu yin zhen de di ma xi bei jian jian ni ta na ngaz ma di ba lu du gan de yan chi ti shan da chi xi yo ma le ma zu ge wa ya bo mo xin ma le da an di le la wo chi de ne ba chi Y es que precisamente esa falta de conocimiento, el no saber, es lo que está favoreciendo a uno y a otro. Es decir, como nosotros no conocemos realmente lo que son las acciones virtuosas, pues ese desconocimiento es lo que está dando la condición para que la para que pues, no se cultive esa acción virtuosa o para que ese, esa emoción negativa, esa emoción aflictiva, pues le dé más fuerza a esa acción virtuosa. Es decir, cuando nosotros no conocemos la virtud, cuando no conocemos tampoco los engaños o las emociones aflictivas, eso facilita el que entonces se, se lleve a cabo esta situación en la que se dé mayor fuerza a las emociones aflictivas. 데 제가 어디 개개개개 팬이 야구 하 먹어 봐. 완전 개가 망부에서 되네. 팬의 야구 하 먹어 봐. 아니 예 냐면 냐면다 냐면 니버들 야구지 고마신원. 디긴진이 아니 어. 아 저기 아니 레라고지는 간절이야. 아 옹주도 여러와. 음. Como nosotros Los beneficios de las acciones virtuosas no los conocemos realmente bien, aunque nosotros estemos creando muchas acciones virtuosas, por no conocer los beneficios de estas acciones virtuosas, entonces se le está dando mayor fuerza a lo que son las emociones aflictivas. También porque se desconoce a lo que son los engaños, se desconoce las emociones negativas y por tanto eso facilita el que se le dé más poder a ellas o que, o que cojan mayor poder. 음. tadi eh kula dele kasa. tadi eh sigo ya de gejem pere. sigo de kula mazeda sirap slaworo da. ni sigo ya de mm de kula kasa tadi eh sirap yene da go di chatugo yoro da. ani ngun da timu maribade ni nyubade nyongnyong jugo yoro तो शराब लद्द वाले दी शराब गंजो जुल मेजो जक सी हमारे जी में जी हम्म गंजो जुल मेजो बेचने पे थोंबो जक सी हमारे शराब में गंजो गारे सी बद दी शराब रे दी गाजे गंजो सेम जुल या टेंपो दन सेब दी से ने ता को शराब दे या या ठो गयो रवा अनि को दिने को कासोदा शराब मोने दा जक बे सांजे के शराब चाडो रो चंजु से Por eso es tan importante desarrollar ese conocimiento, desarrollar esa sabiduría. Necesitamos conocerlo, porque la ignorancia, precisamente, cuando nosotros esa ignorancia, ese desconocimiento, cuando nosotros estamos fortaleciendo la sabiduría, fortaleciendo el conocimiento, entonces la fuerza de la ignorancia empieza a disminuir. Y no estamos hablando de una sabiduría que nosotros no podamos alcanzar o que esté lejana a nosotros. En el momento en que nosotros desarrollamos conocimiento, estamos desarrollando sabiduría. Y entre más sabiduría y conocimientos desarrollemos, más estable se vuelve. Y entonces nuestra sabiduría va aumentando, aumentando, aumentando. Y puede empezar a desarrollarse a tal grado a poder desarrollar esa sabiduría de, la, de los budas, la sabiduría de los bodhisattvas o la sabiduría de los arias, de los Ajá. seres arias.

Normalmente nosotros estamos enfocados hacia afuera y por eso siempre tenemos muy sabemos con claridad lo que necesitamos, decimos esto, 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 esto me gusta esto, esto y aquello y y a partir de esto nos preocupamos por esto y aquello o nos peleamos por conseguir esto o aquello no es una mente que está enfocada hacia los objetos externos hacia afuera pero en el momento en que nuestra mente está enfocada hacia adentro está investigando hacia adentro entonces la práctica del dharma la práctica de las enseñanzas será mucho más fácil creo dice <risa> <risa> Precisamente porque nosotros no conocemos esos engaños, esas emociones aflictivas que existen en nuestra mente. Entonces, no conocemos cómo se están produciendo los, los conflictos, los problemas, la causa de esos conflictos, esos problemas. Entonces, estamos en confusión. ¿Sí? cualquiera que sean los en cualquier momento cualquier situación que se produzca no no por la situación en sí decimos es malo es problemático es realmente cuando nuestra mente está confundida está oscurecida Magawa, sun uh -huh, ah, uh -huh. y decimos esto a partir de ese desconocimiento de esa mente decimos esto no me gusta eso desagrada uh -huh, etcétera uh -huh. es es como se va dando lugar ¿Sí? está dando lugar a los problemas es ahí cuando surgen esos problemas ¿Sí? Así que nuestra mente, por la fuerza, de, por el poder de lo que son estas emociones aflictivas, está dando lugar a pues, todos esos conflictos que experimentamos: conflictos a, a nivel físico, conflictos a nivel mental, están partiendo de ello. Uh -huh. Tanto. A nivel físico, como verbal, está produciéndose esos conflictos físicos y verbal. Están produciéndose de la mente, uh -huh. de esa mente que está que está envuelta de las emociones negativas o engaños, o afectada por las emociones afectivas, engaños.

De hecho, en el preciso momento en el cual la mente conoce a los engaños, ya ese conocimiento de los engaños en la mente ya se vuelve antídoto contra los engaños. Porque se vuelve un...

Sí. Si nosotros hablamos acerca de lo que nosotros necesitamos, entonces lo que realmente necesitamos es liberarnos de la ignorancia, liberarnos de los engaños conseguir la felicidad, conseguir la sabiduría y por eso vamos en busca de refugio en el Buda, en las enseñanzas de este Buda y, en, y también en los seguidores de estas enseñanzas del Buda o sus discípulos del uh -huh. Buda. Y buscamos ir por refugio y también para poder conseguir

El Buda al principio era igual que nosotros. El Buda llevó a cabo lo que es el camino, actualizó el camino y al basándose en la sabiduría logró purificar los engaños y así alcanzar el estado de un Buda. Uh -huh. Y los, los discípulos, los discípulos del Buda, los discípulos que están siguiendo esas enseñanzas del Buda, que llevan o que practican esas enseñanzas del Buda, es con esa finalidad alcanzar ese estado. Uh -huh. Uh -huh. Y cuenta la historia que el propio Buda estaba rodeado de estos discípulos que eran cerca de 500 destructores de enemigos o arajas y también un gran número de bodhisattvas.

Entonces las enseñanzas del Buda se expandieron en diferentes lugares. Y también se, personas que actualizaron lo que era ese, ese adiestramiento, esa práctica, y que lograron desarrollar en su propio continuo mental la mente de la bodhichita, que desarrollaron de, también desarrollaron la vacuidad, el poder librarse de los engaños. Entonces, todos aquellos grandes seres empezaron igual que nosotros, empezaron pues también sin tener un conocimiento, también teniendo estos engaños, sin estar a, al pendiente de estos engaños que existían en sus mentes.

Entonces todas estas instrucciones Estos consejos uh -huh. Siguen eh, ye uh -huh. Todas estas instrucciones Que nos llevan a conseguir el estado de en Buda Siguen estando vigentes uh -huh. Y nosotros Tenemos esta Maravillosa oportunidad Y uh -huh.

Porque si nosotros no aplicamos los antídotos a estos engaños, entonces no se eliminan estos engaños y por lo tanto no se eliminan los problemas. Y eso no parece ser otro punto a discutir. Es, es, es así. Es verdad. Uh -huh.

y entonces, ¿qué es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto a los engaños? Pues son las enseñanzas del Buda, ese camino expresado por el Buda. Al igual que la compasión, el amor y la sabiduría que comprende la vacuidad. todos ellos ninche sunsona ah compasense todos ellos son antídotos contra los engaños pyeonbeol jibodaoyi chese jube lejeum jundun duye lamade sinne sinme siminis <coughs> hm sonji em dande de jundende seya de gora ani em ah

Nos estamos refiriendo a esa compasión totalmente completa, total, to, exaltada en su totalidad. Es como, por ejemplo, en el mes, el día, si contamos los días de acuerdo al calendario lunar, el día número 15 del calendario lunar es la luna llena. Y entonces, la luna llena es ya cuando ya está en su totalidad

cuando hablamos de esa compasión que poseen los budas, que poseen los bodhisattvas, ese amor y esa compasión que poseen ellos no es comparable con la, el amor y la compasión que nosotros podemos experimentar. Mm -hmm. Mm -hmm. Porque

Porque ese amor y esa compasión que está generando un Buda hacia los seres es indistinto a si ese ser le tiene fe en el Buda y diga, como me tienen fe, pues a ellos sí. O porque me caen bien, a ellos sí. O porque me es beneficioso para mí, o porque me es de utilidad. En realidad el Buda genera ese amor y esa compasión hacia todos los seres, simplemente porque son seres que están experimentando sufrimiento, son seres que están envueltos o que tienen engaños y ya por ello genera ese amor y esa compasión. Igual que cuando el Buda estaba, estaba dando enseñanzas, había dentro de los, que, de los que estaban ahí escuchando, había quienes estaban escuchándolo con fe y había quienes lo escuchaban sin generar ningún tipo de fe. Sin embargo, el amor y la compasión que estaba generando hacia estos seres no era indiferente o hacia unos y otros. Uh, di, eh, cuando, el de juhu, y de, la, de, sepche, machi, maté, uh -huh. daba igual si sea, si son seres que generan devoción o no devoción, o respeto o no respeto, ese amor, esa compasión que genera es uh -huh. indiscriminada. <coughs> es igual para todos. Uh -huh. 펜바시바다와의 체절로 봐서 좀더 저의 라마데 신나체메 셴미니스 아 잠바다 닌지 로다 니레메바 쿨라 니레메바 잠바다 닌지 제 차체 용조 저데기 덴바디니다 아 도아심지 라마레스 Entonces ese gran amor, esa gran compasión en la cual no está creando una diferencia entre unos y otros, cercanos o no cercanos, sino que es Está dirigida por igual hacia todos los seres a esa Hacia todos los seres transmigrantes A eso es a lo que nosotros le estamos Llamando El maestro Lama uh -huh. Uh -huh. Eso será el lama de todos estos seres El guru o el maestro de todos los seres entonces este texto que está leyendo ahora Geshe Shoden es un texto compuesto por un lama que se llama Kundulama que era un auténtico practicante y que fue reconocido en una ocasión en el cual su santidad Dalai Lama está, estaba dando enseñanzas acerca de, de la bodhichitta. Y, y se le reconoce entonces como un bodhisattva. Ajá. अनि ngani da ngani ni da sanketa di chue ani kuranga jisu jubeni da lulu yapsala so badana da ni da jamala so yoro sanke gi lu odizula japsu chigins dana singi de ani te thobya y entonces este, ser considerado como un bodhisattva el mismo a la hora de componer este texto dice yo Yo estoy tomando refugio por, un, por una parte en esas enseñanzas expresadas y también en todos aquellos seres, estos seguidores, discípulos que están siguiendo estas enseñanzas. En todos ellos tomo refugio. Mm -hmm. Porque yo mismo estoy en busca de querer alcanzar ese estado iluminado, ese estado de un Buda. 다 템버 쯤된 데디 다 코란에 지다 음 가서다 세메시베 람된다 아니 잠닝제게다 아 진기다 템버다 게라 체셔도 자기로 보다 지다 템버 방법이 변하네 음 porque en general es propio Buda el sea,

Porque había, aunque habían varios grandes expositores de lo que son estas, estos temas, dentro de todos ellos es el propio Buda el que sobresale de ellos en cuanto a la explicación de lo que es ese camino que, es, que está hablando de esa gran compasión.

que van desde, por ejemplo, grandes expositores de lo que es el cristianismo, el islam, etcétera, de otras diferentes, el hinduismo, las enseñanzas del Buda fueron muy reconocidas o grandemente reconocidas o famosas por la manera en la cual está explicando ese es el significado de ese camino, ese amor, esa compasión. Uh -huh.

Especialmente, porque, uh -huh. especialmente en relación a lo que es el vencer a los maras, porque el método que utilizó para vencer a los maras no es otro método diferente a desarrollar ese o al...

por lo tanto esas son las mejores armas una esas armas del amor la compasión que ha utilizado y en el cual incluso también para seres seres cuyo comportamiento es muy negativo ha utilizado para poder dominarlos uh -huh. Uh -huh.

a través de esa gran compasión, a través de las bendiciones de esa gran compasión, logró dominar a Angulimala. Oh, subyugar, eh. de O subyugar. en el En el sentido, cuando uh -huh. habla de dominar o ¿no? de subyugar, uh -huh. en el sentido de que logra ayudar a que en, en este caso de Angulimala llevarlo por el camino correcto. Uh -huh. Por eso este es donde en cualquier momento en cualquier circunstancia este es el consejo que se da de desarrollar ese, esa compasión y ese amor. Uh -huh. Por lo tanto, movidos por esa compasión, por ese amor, si alguien nos quiere llevar por un camino, si nos, puede, nos quiere guiar por algún camino, con el amor y la compasión pueden lograrlo. Uh -huh. Uh -huh. hai thwa tengaar tu chi khuyấyso beinay,other not toостayさん k favour of kommti lang taz Deshaar tooyay Es decir, cuando nosotros, movidos por amor, por, con compasión, nos dirigimos hacia una persona que a lo mejor esa persona se encuentra en un estado muy alterado, de mucho enfado. Si nosotros realmente nos estamos dirigiendo, le estamos hablando con amor y con compasión, entonces poco a poco ese nivel de enfado empieza a pacificarse, empieza a disminuir. Y entonces lo que al principio no nos escuchaba, si nosotros, movidos por ese amor y esa compasión, seguimos dirigiéndonos a él, llega un momento en el cual nos llega incluso a escuchar.

Se dice que la palabra del Buda es como una joya que concede los deseos porque si uno sigue esos consejos de esa palabra del Buda logra alcanzar ese bienestar, esa felicidad. Cualquiera que siga o que actualice ese camino, entonces lo, logrará desarrollar esas cualidades, logrará desa, desarrollar ese amor, esa compasión, esa sabiduría, logrará purificar sus engaños, logrará liber, liberarse de los engaños, de las emociones aflictivas y conseguir la felicidad. <laughs> De dang, ane, uh, nyempo, nyinje, jan, jan, y es que las, las enseñanzas son instrucciones en las cuales nos están explicando la manera para poder

entonces, las, las enseñanzas son consejos para poder generar, que nos ayudan para que nosotros sepamos generar lo que es el amor, la compasión, la sabiduría, que son los antídotos para los engaños y para la, el aferramiento al yo. De hecho, la, el amor... La compasión sirve de antídotos contra esas emociones aflictivas que va desde el enfado hasta el, el orgullo, la envidia, etc. Y la sabiduría también son consejos para o instrucciones para poder desarrollar esa sabiduría que sirve de antídoto contra el aferramiento a la identidad. Mm -hmm. oh, tanda sanjiki tanda ganla sunne lode mba cheba sunyi yon tabi tibidiyo chola pezin tanda toni ngangbe sudu chuk siyadi sit tiki kartingyo yoros labay na ane dii tanda sanjiki tanda kurang nyomo le kazo da chan chuk sem dang ane toni dhubi sherar lo dhini nyomo le dhubi jodhaan 캐버드즈 이번에 캐버리스 운 얘기한 됐어 그게. 그런 거 숭딜이야. 아니 이번에 셀셀총 봐. 셀의 총 봐. 아니 셀셀제 다른 워도신 딱제 됐는데 셀 타마스 셀디니 셀 원에디 하고 또 원하는 이제 아니 캐버리스 운 얘기한 됐어. 캐버친부 로스 운 얘기한 됐어. 아니 상이 그런 거 숭딜이야. 그런 데 매한 데는 딱다 됐는데 레드 레몬도 제와 맞은 근데 돈다디 좀 얘기하레스. Así que eh, estas enseñanzas del Buda, estas enseñanzas que nos están mostrando lo que son cómo poder librarnos de las emociones aflictivas, cómo poder librarnos de los engaños, estas instrucciones que de hecho los grandes sabios pueden, pueden mantenerse imparcial al poder desarrollar esta, esta comprensión de estas enseñanzas. Es decir, cuando la gente sabia, su, aplicando lo que son el análisis, llegan a la conclusión de que estas enseñanzas son de, en sí son correctas si se encuentran es decir no están en un estado parcial en relación a esas enseñanzas sino que se están sien, siguen siendo seguidores de esas enseñanzas porque se basan en una investigación en un análisis sí. es como cuando por ejemplo es cuando como por ejemplo una persona que se dedica a um, a, al oro entonces tiene que antes de antes que nada tiene que asegurarse de que ese oro sea auténtico y lo lo, lo lo analiza lo analiza cuidadosamente de ese mismo modo que se analiza el oro para comprobar su autenticidad los grandes sabios analizan las enseñanzas o los consejos del buda para poder darse cuenta de la autenticidad de estas enseñanzas uh -huh. <coughs> entonces por eso estos grandes eruditos son capaces de mantenerse en, es, en seguir esas enseñanzas esos consejos del buda de una manera imparcial porque se están basando en un análisis en una investigación acerca de esas enseñanzas mm -hmm. 에 다데 오늘 에베게 당보 코르가데 삼보세야도다 아니 샤레보다 뭔가 보세야 되더라 아니 배 외손 친구보다 년데 외손 친구 보세야 되더라 배 개바 친구보다 배 냠냠 바 친구 보러 와 티코 아니 배 산제 고 숭데리아 아니 이 토네 데리아 아니 두스네 주버로다 이 tenemos historias de grandes eruditos como Shariputra 타트님도 코르가데 삼보로 코르가데 뭔가 Arte uh -huh. Cinco discípulos del primer ah, uh -huh. de Es decir, dentro de ese eh, primer ciclo de discípulos, esos cinco discípulos principales de, del Buda, ellos. Eh, no solamente eran seguidores de estas enseñanzas del Buda, sino que hicieron un análisis exhaustivo que los llevó a darse cuenta de la autenticidad de estas enseñanzas y por eso se convirtieron en desarrollados en esa confianza en estas enseñanzas del Buda. Uh -huh. De hecho, uh -huh. ellos no eran de, eh, y otros, no eran de.

porque de hecho Shariputra, Osun, Chempo y Kyapa Kyapa eran Ale di Sanghe, Sanghe. Eh. Mare mare di Sanghe madongone konaso Entonces, estos discípulos principales del Buda no es que se convirtieron en grandes sabios por estar siguiendo las enseñanzas del Buda. De hecho, eran ya grandes sabios, grandes eruditos antes de encontrarse con el Buda sin embargo en las enseñanzas lo que clasifica como especial las enseñanzas del buda es el desarrollo de ese amor la compasión y la sabiduría cuando estos Eruditos, estos sabios, se percataron de esas cualidades que están en las enseñanzas del Buda, se volvieron seguidores del Buda confiándose totalmente en estas uh -huh. enseñanzas. Sí, también que también que me ganó yong su zubad pa, aní kunzul ma zite a chungurwa. Sú zhangge. Ajá. Zhangge y yige, ¿no? Entonces si me ganó lo chuevo, chueva de me ganó tu mamá y me Uh -huh. Y entonces, toda, todas estas eh, instrucciones en las cuales uno puede desarrollar y alcanzar ese estado, iluminado ese estado del propio Buda, fue lo que ha, ha dado para darse cuenta que ellos mismos pueden alcanzar ese mismo estado. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y es así como estas enseñanzas se dan se transmiten de una manera ininterrumpida, hay un continuo de esas mismas enseñanzas. Podido transmitir lo completo, la instrucción al controlor, ¿va? Podido transmitir. Y por eso, bueno, ha podido transmitir de manera completa estas instrucciones. Porque de hecho estas instrucciones del Buda es para que nosotros podamos liberarnos de estas emociones aflictivas. Mm. Es oh. el método para liberarnos de estas emociones aflictivas. Sí de hecho las instrucciones que ahora nosotros estamos estudiando que estamos viendo no son instrucciones diferentes a las que ellos han recibido no son instrucciones diferentes para poder alcanzar el estado de un buda mm. sí, sí, sí <risa> <risa> pero no sé por qué ellos se sí han alcanzado el estado de buda y nosotros todavía no <laughs> Entonces, no sé. Pero es mismo. No sé. No. Lo que ellos han estudiado, lo que ellos han conocido, es exactamente lo mismo que nosotros ahora podemos estar estudiando conociendo. Uh -huh. Lo que pasa es que ellos lo han aplicado y nosotros no. Uh -huh. 啊,然心不足所不能心理學面老師不應該的三件的數學教授證明解釋,嗯,你呢,等等的呀。啊,講著的是個的,三件的,呢,兩件的,跟兩件的,呢。En cuanto a lo que es la toma de refugio, hay que conocer lo que son las cualidades, las cualidades del Buda, las cualidades del Dharma y las cualidades de la de la Sangha. Entonces, la mente de la bodichita podemos decir que tiene dos aspiraciones. Tiene dos aspiraciones. Una de estas aspiraciones es que yo pueda alcanzar el estado de Buda, que yo pueda liberarme de los engaños. 가래 qaray 가래 ngata 아니 ba ta sanye semje tamche ngata-chigba-dunga-chigba dosi kunso-liya dhruya-dhruya-yaki tab-liya nye-la rangyi-san yebu-dosi rangyi-la nyam-nyong 신 da nyam nyam-nyong te-chi-ma-may-na ni-xinyi-ni-yay dhruya-dhruya-yaki tab-liya guya-tukumarwa xinyi-yay yay Pero para por, el hecho de la razón por la cual lo quiere conseguir es porque se da cuenta de que así como yo, todos los demás seres están exactamente igual, todos los, todos los demás seres están experimentando su sufrimiento y también quieren verse libres de todo ese sufrimiento. Entonces, hasta que. Pero hasta que yo no pueda, hasta que yo no alcance el estado de un Buda, no puedo ser capaz de mostrar o de gui ese camino, ese método para poder llevar a otros seres libres del sufrimiento, liberarlos del sufrimiento. Por eso tengo que alcanzar el estado de un Buda para poder ser, tener esa capacidad para poder tener el, el, los medios necesarios para liberar a todos esos seres del sufrimiento. Mm -hmm.

Porque si queremos beneficiar a los seres, si queremos realmente respetar a los seres, primero tenemos que controlar nuestra propia mente, dominar nuestra propia mente. Cuando dominamos nuestra propia mente significa desarrollar esa sabiduría, esa mente de la bodichita y entonces sí seremos capaces de beneficiar a los demás. Porque si no tenemos estas cualidades, entonces nosotros no seremos capaces de beneficiar a otros seres porque no seremos capaces ni siquiera de beneficiarnos a nosotros mismos. Eso parece ser verdad porque de hecho hay muchísimas muchísimas razones que justifican la necesidad de practicar las enseñanzas de generar la mente de la y कब गंदेज लेम बेने आ रो कब गंदेज के समलो तंग ने दंग गंदेज तो तंग बेने शिंगी थोल सम तंग जो थोल सम तंग ने ने नस व सम तंग ने मक्टु सम तंग छ बेने अनि सयम अनि जिक ने नस धाम दा अनि जिक आ तुलम मे बे अनि तुलम रो तुलम मे बे कांगा धाम दा नि सु सम तंग बे तंग बे या अनि दा अ मजो चांजो सिम गुयोर दा Porque de Todo, simplemente cuando nosotros hablamos, pensamos en todas aquellas circunstancias, situaciones adversas, en cada momento en todas las circunstancias adversas que nosotros podemos pensar en cada momento, en cada situación, cada problemática eh, hacia uno mismo, hacia los demás, o como también situaciones difíciles como un terremoto, guerras, hambrunas o epidemias. Que es decir, que se den enfermedades o otros diversos tipos de problemas refuerzan la idea de que necesitamos desarrollar esta mente la bodhichitta porque esta mente de hecho se vuelve antídoto contra el sufrimiento Antí, y también es antídoto ante los engaños es antídoto mm. ante la ignorancia antídoto ante la, esa oscuridad de la ignorancia mm. oh, yeah.

cuando hablamos de la mente de la bodichita ya se ha dicho, son dos aspiraciones que se están buscando por un lado se está deseando alcanzar ese estado de un buda entonces hay que saber qué es ese estado de un buda eso que de lo cual estamos hablando esa budeidad que es se puede, alcanzar, se puede alcanzar o no se puede alcanzar qué cualidades se poseen qué hacen de esa budeidad algo a desear algo que aspirar y aquí en el texto se mencionan las cualidades, o hace mención a las cualidades de, de lo que es un Buda, que está escrito en el sublime continuo. Un texto que se llama Yulama en tibetano. Es un texto compuesto por Maitreya. Es un texto de Maitreya. <laughs> Porque Maitreya no es, no es un ser humano. Asanga es el ser humano. Tiene que ser.

que encontrarse de una manera directa con el propio Buda Maitreya, uh -huh. con Maitreya. Tanzo uh de direta, jidanzo dan samde arwa, le jambe ya dubiare chip chine se dubiare samde de ko yud de go samda puta wa junda sheji ya chire. Samde komni dumne de sheji chung ko sheji ne dige ne che tegar tegar che tiya da wa de yong yo. Porque bueno, Uh, en, el, en el budismo muchas veces se habla acerca del retiro, el retiro para poder desarrollar, ese, en, como, retiro en, para poder acercarse a una determinada deidad como puede ser Maitreya, puede ser Chenresi, pero cuando... Da Chakra, si, cualquier otra deidad, pero... En, el, en los casos en los cuales realmente se lleva a cabo estos retiros de acercamiento a la Deidad de una manera mucho más profunda y, a, y realmente bien hecho, entonces se es capaz de encontrarse directamente con la Deidad y recibir instrucciones de manera <coughs> directa de la Deidad. Ah, lo, uh -huh. lo, lo, lo. Y en el caso de Asanga, la percepción que tuvo de Maitreya fue una percepción directa a través de sus de sus ojos. Encontré el Budametría. El Nagarjuna, Shantideva Konozo, Manjushri. Uh, 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 uh. O como por ejemplo eh, Shantideva que logró ver de manera directa con sus sentidos a Manjushri. re de, 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 Manbú, de o oh, la misma historia de Lama Tsongkapa. Y así como también hay muchos otros Lamas Sakyas y muchos otros Lamas en, en el Tíbet, hay muchas historias en las cuales hablan de que logran ver de manera directa a la deidad de Chenresi o de Mayushri, etc. Uh -huh. Lo visto, lo he encontrado. donde ¿dónde están? <laughs> y Chen ¿dónde están? El, el Asanka encontró el Buda Maitreya. Porque mencionaba el Buda en su sutra, Maitreya, futuro Buda. ¿no? Entonces él pensaba que Maitreya puede responderme algo. ¿No? Durante 12 años, y meditando y haciendo, se encontró por fin. Entonces él traído cinco textos de, 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 transmitidos por Buda Maitreya. <laughs> lo habéis entendido, sí. Lo habéis. Uh -huh. Entonces, en uno de esos textos transmitidos por, directamente por el Buda Maitreya, uno de estos textos es el, es el que estábamos mencionando, en el cual se está hablando de las cualidades de, del Buda, Dharma de, de la Sangha. dādi <todic> dēlē yāng chīk yōr, dādi ngā tu yechīmbu chīk nōdhi siyabu chīk gārī yōr si lāba yōr dādi tīn su shēshībi kāp lē yāng, khurungi pē chīne jīnlāpa rāchī nāng chīne kōs sāng yā rūkyū rī yōr mārē dādi 간데 gārī chīng yōr dā kōr sūngchīn nāng yōr dā khārē sūngchīn nāng dī mā dā chī kīrō nyam lēng Una cosa que sí que es muy importante que se tenga clara y que no vaya a crear confusión y error es que cuando hablamos de las bendiciones o haber conseguido esas bendiciones, no es que de repente se te aparezca el Buda y dice a ti, te voy a llevar hacia la budidad y te coja y te lleva a la budidad. No es así, sino que uno a través de ese estudio, de ese adiestramiento, de esa práctica, de esas instrucciones, uno consigue... Lo consigue. No es alguien externo a ti que diga a ti te voy a llevar. De, eh, uh -huh. Uh -huh. Lo, que, lo que es es que ellos te en, enseñan mianha o de, te muestran mianha el mianha camino teno, mianha, oh. a través de estas instrucciones. Uh -huh. quattro a pego. Libre de los quattro a pego, si. Di dambua di sajja kunga nyingbo Quran di jambayanga di sungruwa Quran la. Ani jeremeche li na lamzung namzung yawruwa. Di jambayanga jeremeche lamzung namzung di Quran di sungruwa. Lamzung namzung di. Di sungruwa jeremeche ane jambayanga shaise ni de saan ki yara ya dosi shin tenruwa

Por un maestro saquea que tuvo una percepción directa de Manjushri, de Manjushri, entonces Manjushri le da estas enseñanzas, y él, pero no es que por haber visto a Manjushri, Manjushri diga, muy bien, me has visto, ahora te voy a llevar a la Buddhidad, sino que la única manera de llevarnos a la Buddhidad es a través de las enseñanzas, ¿sabes? a través de las instrucciones, al igual que es el caso de la Amazon Kappa. El texto de la Amazon Sí, de, sí, sí, las de, cuatro... nombres ajá. Uh -huh. uh -huh, uh -huh. sí. Dio eso, que dio los lo, el texto de los uh -huh. libre de los cuatro apegos. Uh -huh. Ahora, de la Amazon Kappa, la historia de la Amazon Kappa, que es muy similar, en la cual el texto de la Amazon Kappa de los tres aspectos principales del camino está compuesto de una de unas enseñanzas de una percepción directa que está teniendo con el propio Mai, Manjushri entonces Manjushri le está dando estas enseñanzas y de nuevo no es que por estar viendo directamente a Manjushri Manjushri se lo, se lo lleva a la bondad sino la manera de guiarnos a la bondad o llevarnos a la bondad es a través de las enseñanzas por supuesto que al lograr ver a la deidad de manera directa uno está recibiendo muchas bendiciones pero llevarnos a la bondad es únicamente a través de las enseñanzas a, a través de mostrarnos es el camino. También está el caso de Shantideva, Shantideva que de hecho tenía esa percepción directa de Manjushri desde muy muy pequeñita, desde muy corta edad veía directamente a Manjushri y en el texto de Shantideva, que es el texto del Bodhisattva Charyavatara o el modo de vida de un Bodhisattva, es en el cual de nuevo es la manera que tienen para llevarnos hacia la bodiedad. Entonces, no es que se te aparezca un Buda y te diga ti te voy a llevar a la Buda, sino la manera de guiarnos es a través de las instrucciones, de los de las enseñanzas. Eh, de que chimbo de ngazo jamningji jamjusem kelu kedang de menga kande chiku odi sheba cha, menga de sheba cha da. Ani tonyu do sherap ki menga kande chiku odi ti tsaya de ke chimbo chagyo da. Ani sanje she se bui na dile la ni yo ma blessing to yongro da. Chik she ta blessing de shiwo ro Así que, bueno, el caso de Shantideva, ese texto que compone, son instrucciones para poder generar ese gran amor y esa gran compasión. Así, al igual que eh, las enseñanzas son los medios para saber cómo desarrollar esas cualidades, cómo desarrollar la sabiduría. Y es que desarrollando sabiduría, compasión, amor, no existe otras instrucciones más que más allá que estas que nos puedan llevar, a alcanzar el estado de un Buda. Entonces, si hablamos de bendiciones, esas son las bendiciones, estas las instrucciones. <laughs> Tendremos muchas bendiciones si nos veremos un B o, Buda real o Major pero para librarnos del engaño, de los engaños, para librarnos del vínculo de la en Canal, Samsara, esto es la única manera, es para cultivar la sabiduría y la compasión. Nuestro importante, necesitamos la instrucción, la técnica, el mecanismo. A, a lo mejor aquí un poco distinto, a lo mejor aquí distinto, a lo mejor otra persona otro distinta manera de explicación. Eso es. Sí, la técnica, el la, la mecanismo, instrucción, nosotros llamamos. Sí. Si no tenemos esto, entonces incluso si nos veremos, a a encontramos el Buda real.

el propio buda lo dijo son únicamente a través de las enseñanzas como nosotros podemos purificar estas negatividades o estos engaños perdón porque dijo el propio buda no es que yo pueda eh, purificar quitarlos con, con mi mano quitar todos esos esos engaños esas negatividades no es que yo pueda dar Dar mis mis cualidades, traspárselas a vosotros. La única manera de podernos purificar estas estas emociones negativas, estos engaños, es siguiendo estas instrucciones. ¿Qué chueco entiende? <coughs> Chuy ni te embates mucho yo. Te dan el corazón, corazón sumió lo va, sumió lo va. ¿Entiendes? Te jodan el tenen, ni modo tú crees. Es decir, a través de esas propias enseñanzas, a través de esas propias instrucciones que nos está dando a conocer o mostrando ese camino a seguir. Mm -hmm. it, uh, uh -huh. <laughs> bueno, aquí lo, lo dejamos. Hacemos la, bueno. <laughs> bueno, luego dice. <laughs>